En conferencia de prensa, el secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Rubén Núñez Gines, recalcó la petición de liberación de presos políticos y de conciencia, ratificada en un acuerdo el pasado 16 de mayo. Manifestó que hay respuestas nulas a los planteamientos del magisterio en los 4 puntos de exigencia con la Secretaría de Gobernación, por lo que se ha establecido realizar una mesa para el próximo 26 de mayo. La exigencia de la liberación inmediata de nuestros compañeros presos políticos y de conciencia de todo el país, pero particularmente de los compañeros Mario Olivera Osorio, Lauro Atilano, Leonel Manzano, Damián Gallardo y la compañera Sara Altamirano. Exigimos la presencia del secretario de Gobernación para una próxima mesa de carácter resolutivo para el próximo 26 de este mismo mes. Por ello, anunció que suspenderán el calendario de evaluación para iniciar mesas de trabajo en respuesta del pliego nacional con el único tema de la evaluación. Sostuvo que el 1 de junio iniciará el paro indefinido y que continúa el boicot a la farsa electoral. El paro magisterial nacional que inicia precisamente el 1 de junio, pero que en nuestro caso también nuestra Asamblea Estatal ha declarado el boicot a la farsa electoral y que a partir del 18 de este mes iniciaron ya las acciones aquí en el Estado. Con imágenes de Antonio Coronel para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.